Amigos televidentes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Clase de Cutarrazo. Aurelio Ortiz, Elías González Ramos. También tenemos a mi compay, Eric Eduardo Espino Camarano, quien está desde su búnker allá en Santiago. Pero quiero iniciar felicitando a Aurelio con el título logrado por Coclé anoche. Una verdadera hazaña. Primer equipo en una final que logra recuperarse de un 0-3. Meter 4 victorias consecutivas y coronarse campeones nacionales. Así que, felicidades. Cómo no, gracias, gracias, Elía. Buenas tardes también a todos los amables televidentes. Bueno, sí, feliz, ¿no? Acepto sus felicitaciones como coclesano y pues felicitar también a todos los muchachos, al cuerpo técnico, a la Liga Provincial y al aficionado coclesano que ayer prácticamente se tomó el Estadio Rocarú para ese séptimo partido. Felicitar también al equipo de Metro, una tremenda final para muchos. Metro, un finalista inesperado, me incluyo, yo no veía a Metro en la final, de hecho estuvieron a solamente 27 años de alcanzar lo que era su corona número 22, pero bueno, el béisbol es así y lo importante es que ayer no solo ganó Coclé, ganó el béisbol nacional, porque fue una tremenda serie y terminó con un tremendo partido que ustedes, tanto usted como Eric y Vidal, pues pudieron llevárselo a todos los amables televidentes aquí en la señal de RPC. Así es, oiga, y veo esta gorra, 4 estrellas, el 2024 de Coclé. ¿Esta era la que cargaba el equipo anoche? Esa fue la que celebraba el equipo. O sea, es como en Grandes Ligas, cuando ganan un campeonato, exactamente, tienen la gorra del campeonato. Y esta es la oficial. Exactamente, me gusta porque los equipos han adoptado eso. Ahí está la gorra, también está la medalla. Esta fue la medalla que recibieron los peloteros ayer del equipo campeón. La medalla de la caja de ahorro con Sambo. Y la gorra que está en pantalla es la gorra alusiva al cuarto título de la categoría juvenil para el equipo de Coclé. Pregunto, si un aficionado de Coclé o cualquiera que quiere guardar, porque esto fue histórico, claro que sí. Yo no sé si esto va a volver a repetirse. O cuánto tiempo pase para que se repita. Cuánto tiempo, a lo mejor no lo vamos a ver. Y quiere tener ese recuerdo y de repente conseguir firma de los peloteros. Exacto. Uno nunca sabe y dejarlo como colección. ¿Cómo hace la gente para conseguir esa gorra? Bueno, estuve viendo la cuenta de arroba Leña Roja y ahí está el número 6469630. 6469630 para los fanáticos coclesanos o cualquier otro fanático del béisbol que quiera tener este artículo de colección. La gorra alusiva al cuarto título en la categoría juvenil del equipo de Coclé. Oye, a ver, ¿qué antes de entrar en detalle con lo que pasó ayer, ¿cuál es el itinerario que hay con el equipo coclesano? ¿A qué hora más o menos se calcula que va a estar llegando a la provincia de Coclé? Porque tienen que recorrer todo eso hasta llegar a los alrededores de el José Antonio Ramón Cantera. Sí, de hecho ya en A la Candela pudieron ver los que están en sintonía de parte de lo que la explicación del presidente de la Liga, Chema Carranza. El equipo en estos momentos está viajando del hotel donde se hospedaban hacia el hotel Hilton para participar en un almuerzo que los patrocinadores les van a estar dando. Y de allí, a eso de las 2:15, el equipo debe estar partiendo con destino hacia el sector de Guías Oriente, que es donde divide Panamá Oeste y Coclé. Allí va a iniciar la caravana que va a recorrer toda la vía panamericana. No van a entrar a los pueblos, Elías. Es decir, van a pasar solamente por Riohato, por Santa Clara, Riohato, Antón. Luego van a llegar a Penonomé y de ahí a Natá. La única parada antes de llegar a Agua Dulce va a ser en Natá, porque ahí está Norberto el Toro Navarro, que era el delegado con el que arrancó este equipo y que tuvo que salir o dejar esa función por temas de salud. Allí van a hacer una parada, el equipo le prometió el título, se lo van a llevar y de ahí entonces continúan hasta la ciudad de Agua Dulce, donde se calcula que el equipo debe estar llegando a eso de las 8 o 9 de la noche, Elía. La caravana más o menos debe estar iniciando entre 4, 4 y media, deben llegar a las 8 de la noche al estadio Ramón Cantera. No van a estar en el interior del estadio, sino que se va a hacer una especie de tarima fuera del Coliseo para que los fanáticos puedan celebrar el cuarto título de Coclé en la categoría juvenil. Bien, hay varios videos que yo quiero compartir con todos ustedes, pero no sé si ya tenemos a mi compay Eric Eduardo Espino Camarano desde su búnker allá en la primavera de Santiago. Ya no lo tenemos todavía. Bien, hubo varios aspectos, ¿no? El final, pero quiero buscar el video ese donde Aníbal Sánchez conecta ese extrabase empujando a Raúl Vallarino
con la primera carrera del equipo de Coclé anoche. Pero lo grande de esto es que Aníbal, el noveno bate, no había dado hit en 21 turnos en la serie final. Entonces, hay que destacar también la confianza que le tenía Rodrigo Mero. Vamos a ver eso con el audio. Adelante. Batazo largo por el left field, va atrás Beitía, sigue corriendo la bola, rebota contra la pared, Vallarino dobla por tercera, viene para la casa y anota la primera carrera del juego. Y aquí está el primer hit de la serie final de Aníbal Sánchez. No había dado hit en 21 turnos y acaba de meterla de aire contra la cerca, compay. ¿Qué clase de cutarrazo, compay? Cutarrazo descomunal, grosero, liso y atrevido. Aquí le pegó con fuerza, energía, vigor, vitalidad, autoridad y poder. Lanzamiento en recta y Sánchez le estrelló contra la cerca. Beitía fue a buscar la pelota y corría como alma que lleva el diablo Raúl Vallarino. ¡Qué clase de imparable! El primero en el turno número 22. Yo pensé que la pelota se iba de cuadrangular de Aníbal Sánchez en este segundo episodio. Está en el jardín derecho Escobar. Más atrás. Ese es el turno. Ahí está la repetición del sí, turno. Este es el primer turno, sí. Mire, y el patrullero izquierdo a mí me parece que no, o sea, no pensó, el cuerpo técnico de Metro, no pensó que este muchachito le iba a dar una tabla de ese tamaño. No. Porque en el siguiente turno, que lo vamos a ver más adelante, entonces variaron la forma como le estaban jugando defensivamente a Aníbal. Sí, sí, pero el béisbol te da revancha. Y en esta serie de final te sale un héroe inesperado. O sea, esto parece un guión de película. Sí, señor. Un muchacho que tuvo cero hits en 21 turnos en los primeros seis juegos se convierte en el héroe del juego decisivo, Aníbal Sánchez, porque él fue el más valioso de este partido empujando dos de las tres carreras. Pero en el octavo, el juego estaba cerrado, estaba 2-2. Y de nuevo vino Aníbal Sánchez con Raúl Vallarino en circulación. Adelante, señor director. Está en el jardín derecho. El luz está pegado a la almohadilla de segunda. Ahora se mueve. Listo el derecho aquí. Viene, le tira con esta línea. La bola se va. Esta es la del empate. Esta fue la que empató el juego. Sí, ese fue Bernal. Ese fue Chepe Bernal. Empujando a David Chipley. Sí, Chepe Bernal con cañonazo de hit al center field. Sí, ahí se empataba el partido en el séptimo episodio. En el séptimo, pero en el octavo. Esta es el octavo. Otro batazo largo por la fila, ya le parte el jardinero, no puede, la bola pica y va a lo profundo. Le mete el pie al acelerador Vallarino, doble por tercera, viene para la casa, viene el tiro y anota. A la tercera base se va Sánchez y se va Coclé arriba. Tres carreras por dos y se quiere venir abajo el Rotarú por el lado de la derecha, compadre. El más chiquito, Aníbal Sánchez, el que mide 1.50. Aquí la acaba de pegar con la fuerza de un toro y la golpeó sin misericordia, sin piedad, sin compasión. Y esa pelota bramaba, gritaba, chillaba. Horroroso, espantoso, bochornoso, asqueroso, el batazo de Aníbal Sánchez. Y tenía de 21. Bien, bien, ahí está entonces. Mira, este fue el héroe de la noche. Sí, acá estaba más cerca todavía el patrullero, o sea, estaba más profundo que en el batazo del segundo episodio, quizás preveyendo eso. E incluso pudo haber jugado en el plato, Elías, pero me parece que el tiro fue desviado. De McLean no fue el mejor y eso permitió que Coclé anotara la carrera que al final no solamente le daba el triunfo, sino también el título en este campeonato nacional, la versión número 55, Copa Caja de Ahorro, que fue dedicada a Ramón Luis Crespo. Así que, bueno. Bien. Yo no sé si tenemos el cierre del partido. Vamos con el final del juego, ya cuando el equipo de Coclé hace el out 27, un elevado al jardín izquierdo, y se acababa el... ¿Cómo? Mire, la muchacha celebrando, sí. La gente feliz, porque en ese momento Coclé tomaba ventaja. Y Elías, y creo que lo comentamos aquí en clase de Cutarrazo, antes de la serie. La clave para Coclé quizá estaba en que la parte final de su alineación produjera las carreras necesarias. Sí. Y en los últimos partidos, Vallarino, Chirley y el propio Aníbal Sánchez lograron empujar carreras importantes que le dieron a Coclé victorias en los partidos 4, 5, 6
y 7. Así que sí, bien por el equipo de Cuba. Bueno, están preparando ahí para tener ya el último out, el batazo que fue al jardín izquierdo. Metro tenía corredores en primera y segunda. O sea, tenía la del empate en segunda base y la de irse arriba estaba en primera. Así que, pero el equipo de Coclé finalmente pudo hacer el out número 27 y llevarse el título, el cuarto, la cuarta corona. Y una de las coincidencias es que el título anterior lo habían ganado... El segundo título. El segundo título. Hace 6 años. Cuando cortaron la cadena. Del año 62, la cortaron en el 2018. Y aquel triunfo sobre Panamá Este lo consiguieron un día 6 de marzo. 6 años después, el equipo de Coclé, en la misma fecha, 6 de marzo, consigue su cuarta corona. Pero anteriormente a eso, Elías, la tercera corona en el año 2021 la consiguieron un día miércoles en un séptimo partido. Sí, entonces vamos de nuevo. Ahí está el último A, pero escuchemos la narración de ese momento, si podemos, señor director. Ahí celebraban los fanáticos el título. Pero si podemos tirarla completa con la narración, señor director, si me dice cuando está listo, vamos a verla. Eres un bateador peligroso. Toma ventaja Rosemena en segunda. Hay 2 outs a tiro de Hitler del empate. Listo el derecho, Berto. Aquí viene, le tira, conecta, batazo. Se va a acabar el campeonato. Mete el guante Vallarino y se acabó. Se acabó el juego y se acabó el campeonato. Ganó Coclé. 3-2. Metieron 4 juegos consecutivos, una hazaña, primera vez en la historia que un equipo regresa de 0-3 y Coclé es el campeón del 2024, compay. Acabo de quitarme el sombrero, compay, y felicitar al equipo de Coclé con esta gran labor desempeñada en este campeonato juvenil. Nadie ha hecho lo que Coclé acaba de hacer. Estoy muy animado. Esto que vamos a hacer fue histórico y la verdad le damos gracias a Dios por esto y a todas las fanaticadas, a mis familiares, a los familiares de mis compañeros que nos han apoyado desde cero, que desde que comenzó esto, desde agosto, nos han estado con nosotros y siempre apoyándonos. Sí, la verdad, todos me aconsejaron y me preparé para esos momentos. Me decían, este es tu día, este va a ser tu día. Y yo muy feliz, muy animado, no quería dejar pasar ningún picheo y lo aproveché. Y me dio una cosa, sí, la verdad, muy, muy contento porque nos dio esa oportunidad y la verdad estoy muy agradecido con él. Bueno, a mis familiares que están desde Cerro Morado, Villa del Sol, a todos ellos, mi mamá, mi papá, mi abuela principalmente y mi abuelo, a mi amigo que está allá en Estados Unidos, a mi tía Xiomara, a los otros que me han apoyado y bueno, a ellos. Bueno, la verdad yo sí tenía eso en mente, siempre me preparé para esto y la verdad estoy muy contento, muy feliz, porque nunca había sido el MVP de un partido y siempre, desde que comenzamos, lo he buscado y se me dio la oportunidad, Dios me dio la oportunidad y no la desaproveché. Estoy muy contento con ellos, a todos los que nos apoyaron para poner esos buses. La verdad, vinieron como 500, 600 personas de todo Coclé, Agua Dulce, Antón, La Pintada, de todo. Y la verdad, muy contento y muy alegrado por eso, porque nos vinieron a apoyar desde tan lejos y siempre han estado con nosotros. Yo creo que tenemos que darle mucho crédito a los muchachos, la verdad que nosotros nos sentamos ahí a ver cómo podemos manejar este barco, un barco complicado a esta categoría de 15, 16 años. Pero los muchachos nunca se rindieron. Yo creo que el éxito estuvo en que nunca se rindieron. Trabajaron duro hasta el final y sabían que episodio por episodio, juego por juego, podíamos lograrlo. Efectivamente, ahí está la victoria que nos da el título y le decimos a la gente allá en Coclé, nos esperen que vamos con una caravana monstruosa para la provincia. Cuando los fanáticos hablan de esa manera, primero tienen que saber que tú tienes en la banca, ¿no? Entonces, hemos tenido algunos jugadores que no fueron muy efectivos, ni a la defensa ni a la ofensiva. Entonces, si yo tengo a Aníbal Sánchez, que es mi jardinero central de planta, entonces yo no voy a inventar en una serie final porque el hombre tiene 15 nada, 18 nada. Nosotros vamos a morir con él, igualmente como moríamos con... ¿Tú te diste cuenta en los últimos 4 partidos? Cambiamos bateador designado, buscando la forma de que saliera alguien que pudiera conectar. Pero, sin embargo, eso es pasado. Vamos a celebrar, estamos felices y la provincia de Coclé que nos espere, que estamos bien para llegar allá. Muy contento, salimos a guerrear, dimos Electra, fui a hacer mi trabajo. Rubén no pudo caminar lo que se quería, pero pude entrar, saqué buenos ceros
y la verdad pues los pude mantener ahí, el juego pegado, y pudimos sacar la victoria, que fue lo importante. Bueno, sí, nosotros venimos aquí a dominar a esa gente, más nada, picheo por picheo, bien concentrado, y la verdad pues pudimos sacar la victoria y los ceros. Toda mi familia me está apoyando desde casa, la verdad pues un saludo a mi familia, que siempre me han apoyado, y esto también es para ellos. Bueno, muy contento, esas dos carreras que anoté desde primera, siempre empecé con el batazo, llega a home, y toqué el campeón. Bueno, ya que no había tenido sus mejores turnos en toda la serie, y qué mejor que dar los batazos oportunos para dar la victoria el día de hoy y ser campeones. Bueno, sí, siempre me concentré, dar mi hit, que tenía que agarrar buenos turnos, y se dio el resultado. Sí, porque la fanaticada nunca nos abandonó y siempre tuvimos respaldo de ellos. A todos mis familiares, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi abuelo, a todos y todas, a los fanáticos de Cocle, que se la merece. Sí, primero que todo, darle la gracia a Dios porque nos permitió remontar esta serie. No fue una serie fácil, fue un trabajo en conjunto con todos mis compañeros. Nunca nos rendimos y gracias a Dios se dio el resultado. Bueno, sí, sabíamos que este encuentro iba a ser muy duro. Era el último juego, los dos equipos querían ganar, ninguno se quería rendir. Y gracias a Dios salimos con la victoria. Bueno, nosotros sabíamos que en algún momento tenía que caer batazo. Habíamos hecho buenos contactos, pero a las manos, y gracias a Dios salieron las carreras. A toda mi familia, los quiero mucho. Creo que el MVP no se compara a una final, a un campeonato juvenil. Gracias a Dios dimos todo por la camiseta, por el equipo y por nuestra familia y por el sacrificio que dimos nosotros todos los días para entrenar. Y aquí estamos, gracias a Dios, campeones. Día por día luchando, día por día peleando los 9 y 27 años, como se lo dije. Y gracias a Dios y al equipo que me acompañó siempre a dar todo por la camiseta y por el equipo. Así es. Así es, el pensamiento era tenerlo cerca para alcanzar a la final, y así se dieron las cosas. Y gracias al equipo que nunca desmayó y siguió persistente con el sacrificio que venían haciendo, y gracias a ellos y a la fanaticada que nos apoyó siempre, estamos aquí. Como lo dijo, un equipo que cada uno es una parte importante del equipo, que viene a todo por el equipo, y gracias a Dios todo se nos dio hoy y aquí estamos, campeones. Bueno, la verdad, le doy gracias a Dios por hacer las cosas bien, agarrar ese piconazo que fue fundamental e importante en esa hora del partido. Y la verdad, le doy gracias a Dios, a mi abuela en el cielo, que me está dando este campeonato. Y la verdad, súper feliz y emocionado el día de hoy. Nosotros tuvimos una baja y alta. Y bueno, nosotros nos unimos como familia, estuvimos enfocados. La psicóloga de nosotros estuvo ahí encima con nosotros, nuestro coach de bullpen. Y bueno, gracias a Dios estuvimos enfocados como familia y pudimos sacar la victoria. Bueno, sí, la verdad le digo que esto es algo histórico. Hemos marcado en la historia juvenil, hemos marcado en la historia del béisbol, y la verdad, somos historia en el equipo de Coclé.